Buenas tardes. Bien, hoy vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Entonces, para tomar contexto de nuevo, estábamos demostrando este teorema. Entonces, estábamos diciendo que una matriz cuadrada tiene una única factorización L1U, que también servía para las L1 y LDU. Sí y solo sí, las submatrices principales superiores a sub K son no singulares, para K igual 1, 2, hasta N menos 1. Okay. Entonces, ya probamos en este, el día de ayer, que si las matrices principales superiores a sub K son no singulares, para todos estos valores, entonces la matriz original tiene una única factorización L1U. Ahora vamos a demostrar la otra parte, que sería que si tenemos una matriz con una única factorización L1U, entonces eso implica automáticamente que todas las submatrices principales superiores son no singulares. Ok, entonces vale la pena retomar o recordar cuál fue el lema aprobado justo antes de esto, porque lo vamos a necesitar. Y el lema decía que si teníamos una matriz que la cual tenía una factorización L1U, entonces prácticamente si había una factorización LU para la matriz original, también va a haber una factorización LU para cada una de las submatrices principales superiores. Eso es prácticamente lo que decía este teorema. Entonces, bueno, vamos a demostrar entonces la parte que nos toca. Entonces, suponga que la matriz A, a ver, suponga que A tiene una única factorización L1U, la cual va a estar de la L1U de la forma A igual LU. Así. Ok, entonces, supongamos que para algún K menor o igual que N menos 1, la sub K, la submatriz principal superior, es singular. En otras palabras, estamos buscando un argumento por contradicción aquí, porque estamos suponiendo lo opuesto de lo que queremos probar. Entonces, supongamos que este A sub K es singular, para algún valor, no sabemos cuál. Y sea K el menor índice para el cual A sub K sea singular. Entonces, la primera parte es suponer que hay alguno. Y si hay alguno, luego nosotros podemos tomar el más pequeño de ellos. Es importante haberlo supuesto porque si no, no podemos justificar que existe este menor, porque puede ser que no exista ninguno. Entonces, bueno, ¿qué significa que sea que este K sea el menor? Significa entonces A sub J es no singular, es decir, es invertible, para J igual
1, 2, así hasta K menos 1. Ok, pero ¿qué probamos en sí en la parte, en la parte de arriba? ¿Qué fue lo que probamos? En la parte anterior acabamos de probar que si las submatrices principales superiores hasta 1 antes de la matriz en la que estemos, si esas, todas esas son no singulares, entonces la matriz tiene una única factorización LU, L1U. Eso fue lo que probamos. Entonces le voy a aplicar esta primera dirección, la cual ya demostramos, esta dirección se la voy a aplicar a la matriz A sub K. Entonces, de aquí, tenemos esto. Entonces, por lo ya probado, A sub K tiene una única factorización LU. L1U. Tiene una única factorización L1U. Es más, por el lema 3.1, el 3.1, que es el que probamos, ya sabemos cómo es esa factorización LU. O sea que aparte de saber cómo es, con lo anterior probado tenemos que es única. Entonces, y por el lema 3.1, sabemos que acá, bueno, no es tan importante como para ponerlo en un solo renglón. Sabemos que acá es igual a LK por UK. Entonces, sabemos que tiene esta factorización y que es única. Ok. Bueno, pero aquí tenemos una cosa. Podemos concluir que U sub K es singular, es decir, no es invertible. ¿Por qué? Puesto que A sub K es no singular, eso fue lo supuesto aquí. Mejor dicho, A sub K es singular. Y LK, esta sí es no singular. Es decir, LK sí es invertible. Entonces, ¿por qué esto nos garantiza de que U sub K es singular? Bueno, porque yo puedo invertir esta matriz, puedo multiplicar por la inversa a ambos lados y a la izquierda tendría una matriz que es no singular igual a una singular. Ah, bueno, LK sería no singular porque como proviene de la matriz L, la cual es triangular inferior unitaria, tiene unos en la diagonal y es triangular inferior. Y esta LK es solamente la matriz principal superior. Así que seguiría siendo triangular superior y tendría unos en la diagonal. Perdón, triangular inferior, quise decir. Entonces, por eso sabemos que LK es no singular. Y pues bueno. Entonces, con esto podemos concluir que U sub K es singular. Ahora, ¿qué ganamos con esto? Tenemos que. Déjenme revisar dónde está la fórmula, porque ahora vamos a utilizar el MK que hicimos acá arriba. Okay, ¿dónde está? Era aquí, no, era en este de aquí, era en el lema. Ok, entonces, fíjense bien, el hecho de que esta factorización sea única me va a llevar a una contradicción y esa contradicción está en este término. Porque, ok, aquí solo en este término de aquí de la derecha, que es el producto de la factorización LU, que nos tuvimos en el lema anterior, hay dos términos que tienen a los sub K. El primero, pero ese ya se cumple,
porque esta era parte de la hipótesis y es parte de nuestra hipótesis también, y este de aquí, que también se cumple. Pero vamos a llevar vamos a llevar al análisis un poco más profunda esta relación entre C sub K, que es el término por bloque, el 2, 1, con este de aquí. Entonces vamos a ver. Y ojo que aquí estamos suponiendo en esta demostración del lema que esta es la única factorización LU. Es decir, que este MK de aquí es el único que se puede construir como tal. Es decir, este MK no puede haber más de un MK. No pueden haber varias formas de construir este MK. Eso es parte de que la factorización LU sea única. Que todos estos términos de la factorización no pueden ser otros. Tienen que ser exactamente los mismos. Entonces, por ahí vamos a formular una contradicción. Vamos a ver. Exactamente la forma en que lo vamos a redactar es esta. Para la matriz recordemos que la matriz A, que se puede escribir por bloques así. Y aquí que hemos puesto FK. Estoy reescribiendo la factorización de arriba. Entonces, este es L sub K, este es MK, este es el 0 matriz y este es el NK. Y aquí era una multiplicación. Y era UK. 0, SK y TK, lo cual nos llevaba a LK UK, MK por UK, LK por S y este producto de aquí. Y aquí pues todos estos términos B, C, F, M, N, S y T, pues son simplemente los espacios que faltan. Pues no tienen ninguna propiedad más, simplemente son los espacios que faltan para que se cumplan las igualdades. Ok, pero de aquí nosotros tenemos que de aquí. C sub K debe de ser igual a MK por U sub K. Visto de otra manera, y es aquí donde lo vamos a formar la contradicción, U sub K transpuesta por MK transpuesta debe ser igual a C sub K transpuesta. Entonces, ve que este producto se puede realmente ver como como n menos k, porque recordemos el tamaño, eso sí. Esta matriz U es de tamaño k por k. Y esta matriz MK es de tamaño, vamos a ver, si tiene que tener k columnas y n menos k filas, pero la transpuesta entonces tendría k filas y n menos k columnas. ¿Ok? Entonces, este producto de aquí, si lo buscamos resolver para M, consiste en realidad en un total de N menos K sistemas lineales. Entonces, podemos resolver o podemos encontrar MK transpuesta resolviendo N menos K sistemas de ecuaciones lineales. ¿Cómo es eso?
Bueno, simplemente es, si tomamos la matriz U, este solo es como una explicación, si tomamos la matriz U, está transpuesta, y la multiplicamos por solamente la primera columna de MK transpuesta, vamos a llamarle a eso M1, el resultado me daría la primera columna de CK. Voy a llamarle, bueno, si este sería M1K, este sería, o MK1 debería de ser mejor. Este sería CK1. Entonces, aquí U es conocido, es la factorización, la submatriz principal superior de la matriz U, la cual ya es conocida en este, en esta dirección de la demostración. La C también es parte de la matriz original, así que esto se puede resolver para M, se puede encontrar quién sería MK a partir de resolver esto. Pero, ¿qué sucede? Pero como U sub K, bueno, tanto la transpuesta como el original son singulares, bueno, sí, es singular porque en sí ambas son singulares, pero esta en particular es singular. La solución no sería única. La solución que existe y la razón por la que existe es porque, vamos a ver, porque esta factorización existe. La factorización LU existe y es única, estamos diciendo, pero en sí aquí estamos contradiciendo la unicidad. Porque esta solución existe, no es única. Porque si fuese única, entonces la matriz U sub K tendría que ser no singular, lo cual contradice a lo de la deducción de que llegamos aquí, la cual partió de suponer que, bueno, que existía un índice para el cual fuese el menor, para el cual esto fuese no singular. Y de ahí pues va cayendo todo hacia atrás. Ok, es correcto. Si replicásemos esta demostración para para la factorización LU1 en lugar de L1U, entonces el que habría que ir considerando es este término de aquí, el LKSK. Porque entonces ahí probaríamos o partiríamos suponiendo que la hipótesis sería la misma, solo que como la U llevaría el 1 en la diagonal, entonces al momento de deducir quién sería singular de estos dos, tendría que ser el L. Eso es para la demostración de LU1, de factorización LU1 en lugar de L1U. ¿Es correcto? Bien. Llegamos a la contradicción. Por lo tanto, bueno, faltaría decir que hay contradicción, ¿verdad? A veces cuando la contradicción está tan rebuscada, a veces no se ve. Entonces, lo cual es una contradicción. Y por lo tanto, no existe un índice para el cual A sub K sea singular. Entonces, A sub K es no singular. Para K igual 1, 2, así hasta N menos 1. Listo. Entonces eso termina la demostración del teorema. Por lo tanto, ya tenemos un criterio propio para la existencia de la factorización LU. Tanto en la forma usual, que es la L1U, y realmente para las otras factorizaciones sería similar la demostración, pero había que reajustarlos. El LU1 es la más directa, la LDU si hay que reajustarla, hay que hacerle varios retoques a esta demostración porque hay que incluir una matriz D en medio, pero así que probablemente haya que construir ese otro lema, como el 3.1, que es el de acá arriba. Habría que construirse un lema como este, pero para la factorización LDU,
tendríamos que variar unas cuantas cosas aquí y luego con ese lema buscar a demostrar la versión esta. La razón por la cual aquí se dan las tres en una solo es porque el criterio es el mismo. En sí, aquí solo probamos una parte, que es para la L1U, pero en sí el teorema se cumple para las tres. Lo que pasa es que para cada caso la demostración es un poco diferente. Pero bueno, si nos vamos a demostrarlas todas, pues no acabamos probablemente en la semana. Ok. Y como es la L1U, es la más usual, entonces nos quedamos con esa. Ok. Entonces, ya una vez finalizada la demostración, vamos a retomar esto de aquí. Estas expresiones. Entonces, sobre todo nos interesan estas tres de aquí. Porque realmente estas tres me brindan un proceso de cómo construir la factorización L1. A ver. A ver, si hay alguna razón para la cual la L1U sea la más común, probablemente sea por la forma en la que se. En la forma en la que se, en la forma en la que se descubrió, que es a partir de la eliminación de Gauss. La eliminación de Gauss usualmente deja una matriz triangular superior con las entradas no necesariamente igual a 1. Entonces, pienso que esa podría haber sido la razón. No creo, podríamos comprobarlo, pero no creo que sea una cuestión del número de operaciones, el número de flop. No creo que sea por esa vía, creo que es más que todo histórico la razón por la cual es común. ¿Listo? Entonces, bien, de este de aquí, vamos a rescatar unas cuantas cosas de esto. Entonces, permítanme. Vamos a tomar esta ecuación de aquí. Nos la vamos a llevar para abajo. Aquí, por cierto, termina la demostración. Entonces, de la demostración tenemos una forma de realizar la factorización LU. L1U. Entonces aquí voy a necesitar esto. Se hizo. Está. Tengo esta ecuación y tengo estas otras dos. Voy a poner acá. Okay. Tenemos estas dos de aquí, pero esta última la vamos a retocar un poco porque no la necesitamos exactamente de esa forma. Entonces aquí realmente lo desconocido en este punto es L, perdón, es la U. El L se conoció aquí, la U se conoció aquí. Por cierto, este solo es UM y aquí parece, no sé qué, pero este es solamente UM. Y el A también es conocido. Así que realmente nosotros podemos escribir UMM igual a a ver, sería AMM menos LM transpuesta por UM. Ok. Entonces, no perdamos de vista quiénes son este UM y este UMM. Se lo voy a mostrar de nuevo, están acá arriba. Aquí.
Este UMM y este UM son la columna M de la factorización LU, de la matriz A. ¿Okay? Entonces, pero también recuerden que esto lo hicimos para un M que era nuestra variable de, o que era, bueno, era prácticamente de nuestro proceso de inducción, así que esto perfectamente lo podríamos sustituir para cada valor de K. Poder ir iterando cada vez utilizando este procedimiento. Si en lugar de M yo coloco un K y ese K lo varío desde 1 hasta N menos 1, entonces tengo prácticamente un algoritmo con esto. Entonces vamos a ver. Lo primero antes de desarrollar el algoritmo es revisar un poquito más esto de aquí. Tengo esta relación, la cual esa no va a cambiar, pero estas dos las puedo juntar en una sola, porque vamos a comprobar que L sub M menos Q, vamos a hacerlo así primero, M menos 1, luego una matriz 0. Y abajo iría el LM transpuesta y aquí un 1. Acá arriba vamos a tener el vector UM y abajo la última línea UMM. Perdón, el último término UMM. Y esto va a ser igual a, y en la parte superior va a ir RM y abajo AMM. Entonces vean que prácticamente yo puedo primero resolver para LM aquí y luego resolver para UM aquí, porque realmente esto lo que representa es la columna M de U. Entonces, vamos a ver. A ver, CM, 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 ¿dónde sería? Ah, sí. O vamos a ver. Sí, SM. Lo estaba mezclando con la anterior. Este le sale de aquí. Listo, gracias. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a sacarle aquí la idea. Entonces, esto realmente nos da un proceso iterativo. ¿Cómo nos va a dar un proceso iterativo? Pues para empezar, cuando m, si m es igual a 1, pues aquí no hay término. Este lm es solamente un valor. Así que prácticamente, cuando m es igual a 1, aquí tendría u0, lo cual no me sirve. Y aquí pues prácticamente no tengo en esencia nada, pero de aquí, de este sistema, este término sería L0, lo cual no estaría, entonces no ocupo esta fila, y yo me puedo quedar solamente con L1 transpuesta, vamos a ver, por bueno, creo que sale más fácil de hecho sacarlo de aquí, porque aquí ya está despejado. Solamente que no hay término UI. Bueno, si habría un término UM, entonces sería. Vamos a ver. Ah, sí, lo que pasa es que aquí estaría duplicado, esa es la cuestión. Porque si esta es la columna M de U y estoy con M igual a 1, este en sí es una fila, es una columna de M menos 1 términos. Entonces, la columna M de U sería simplemente, o lo que quedaría es esto. LM por, bueno, sería L1. Y sería el L1, 1. Por 1, 1.
igual a MA11. Ok, vamos a ver. Creo que hay una forma más sencilla de verlo. Este vector es de tamaño m menos 1. Es una fila, es de m menos 1. Esta columna es de tamaño m menos 1. Esta matriz es de m menos 1 por m menos 1. Entonces, si m es igual a 1, nada de esto, o nada de lo que está aquí, va. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? 1 por umm, o sea, m sería 1, 1 porque m es igual a 1, igual a 1, 1. Ok, de ahí, cuando m es igual a 2, lo que tendríamos es que primero resolvemos esto. Entonces tendríamos um menos 1, entonces cuando m es igual a 2 quedaría 1. Entonces, esta U1 es solamente la submatriz principal superior de la matriz U. Entonces quedaría solamente 1, 1. Transpuesta, aunque la transpuesta aquí no importa, por L2. A ver. El L2, que sería solamente un vector, que es de tamaño m menos 1, vector columna, sería el L2, 1, igual a RM, donde este RM era, ¿quién era RM? Era RM era la fila de abajo de la matriz A. Okay. Vamos a ver, creo que va a ser mucho más sencillo si mejor lo vemos con un ejemplo, porque si no, sacar el algoritmo va a ser más complicado. Vamos a ver. Bueno, pero va a ser entonces el valor R1. R sería 2, 1. Básicamente la matriz que estamos construyendo, en este caso, como estamos un MM igual a 2, a ver, recordemos que la matriz A es A sub K, RK sería aquí transpuesta. Y había un ¿dónde está? Un CN, el CN era de, el CK era de aquí y el AK como acá. Algo así era la idea. Y aquí era K menos 1. Ok, entonces sería aquí el R2, 1. Entonces de aquí, como yo ya conozco el 1, 1, yo puedo despejar para el R2, 1. Sería R2, 1, que es conocido, es parte de la matriz A entre el A1, 1 o el 1, 1, que ya es conocido. A ver, el R2, 1 es porque es la fila que está debajo, correcto. Pero en sí, el 1 le pongo porque es la primera, en sí solo hay una componente. Entonces, y estamos con, es el RM o RK. Entonces, si M o K valen 2, entonces el subíndice 2 es porque estoy en M igual a 2 y el 1 es porque es la componente 1, que es la única que hay. Entonces, aquí sería de K menos 1. Por eso, justamente por eso. Ok, esta sería la primera parte para m igual a 2. Luego se tocaría resolver este sistema para m igual a 2, que sería algo así. Aquí iría la L1, la L1, que sería solamente el L1, 1, el cual es 1, así que no hay ningún problema. Acá abajo quedaría el L2.
transpuesta. No, a ver, déjenme ver, estamos con, sí, el L2 transpuesta, aquí un vector 0, en teoría, y aquí un 1. Y aquí sería el U21, a ver, sería, técnicamente sería el 1,2, pero voy a ponerle 2 porque estoy en N2, pero sería la primera, y el U22, porque estoy en M igual a 2. Ok, entonces de aquí, de este sistema, lo que podemos simplificar es que el L11, como es de esperarse, el L11 en sí es la matriz triangular inferior unitaria de 1 por 1, así que va un 1 ahí. ¿Está? Ok. Y luego este de aquí sería un vector de tamaño 1. Y ahí va a ir el L21 que encontramos acá. Así que aquí iría el L21. No lo voy a escribir, solamente lo quiero, no quiero dejar una fórmula, solamente expresar la idea. Y aquí iría un 0 porque tenemos solo esto, y así será, así quedaría. El L21 y el U22. Entonces, y esto quedaría igual a C21, que sería el único elemento, porque esto también es de tamaño M menos 1, y abajo quedaría el A22. Entonces, de aquí, como es un sistema triangular inferior, podemos resolver aquí. El asunto es que de momento lo que llevamos es la matriz L, que en el primer paso, pues prácticamente no había nada porque iba a ir un 1 en el primer paso. Y la matriz U, en el primer paso lo que hicimos fue decir que era A11. Le voy a ponerle U11, solo por seguir la notación de U. Luego en el paso 2, cuando m es igual a 2, lo que hicimos fue encontrar L21, el que iba aquí, mediante esta fórmula, y ya sabemos que aquí va a ir un 1 y que aquí va a ir un 0. Y luego si en el paso 2 para U sería encontrar este U21 que va aquí y U22. Aquí no le pongan atención a los índices porque no es exactamente la posición 2-1. No es exactamente el, ¿cómo se llama? O sea, el U21 no está porque es la columna 1, sino solamente porque es la primera componente del vector U2, la cual está dado en forma de columna. Entonces, ya vamos a hacer un solo repaso de nuevo porque sí sé que puede ser un poco confuso, pero la cosa es que el siguiente paso, el tercero, sería encontrar L31, L32, sería encontrarlos resolviendo el sistema que nos formaría con esta primera parte. En esta primera parte encontraríamos L31 y L32. Y el 1 va de fórmula y los ceros aquí también. Y el siguiente paso para U sería encontrar U3, U31, U32 y U33 y poner dos ceros aquí. Y el siguiente paso sería encontrar L41, L42, L43 con esta primera parte. Esta de aquí. Y luego el resto de la matriz L, pues es 1, 0, 0 y 0. Y el siguiente paso para U es con este sistema que es que armamos aquí. Nosotros vamos a encontrar con este sistema, llévame algo lento, creo que ya la pizarra la tengo muy llena. Con este sistema que tenemos aquí, pues vamos a encontrar U41, U42, U43 y el U44. Y vamos a colocar con ceros todo aquí. Y así vamos encontrando la factorización LU, va creciendo como. En lugar de hacerlo fila por fila o columna por columna, va creciendo como en esta forma. Este es el paso 1, este es el paso 2, hasta aquí el paso 3 y así el paso 4 y así va con las demás.
Entonces, solo que el paso uno para L se omite porque ya se sabe cómo va a quedar. El paso dos para L sí se realiza. El paso tres también y de ahí en adelante también. ¿Okay? Entonces, solo para se muestre, hasta aquí es M igual a 1, o el paso 1, por decirlo así. Del siguiente es el paso 2. Del que sigue es el paso 3. Y el siguiente sería el paso 4, y así iríamos creciendo hasta llegar al tamaño n de la matriz y con eso tener la factorización. Entonces, sí, cada uno de estos, o para verlo de otra forma, solo déjenme buscar un último color aquí. Esto. Este término sería el U1. Todo esto, el U2. Todo esto, el U3. Y esos son los U que se muestran aquí. El U1 es simplemente esta parte de acá arriba. El U2 son estos dos vectores. El U3 son estos. Y así va creciendo. Entonces, los subíndices aquí están. A ver. Bueno, técnicamente lo hice mal, porque el U1 debe empezar en la columna 1. Disculpe. Este es el o no. Pero. Ah, no, lo que pasa es que el U1 no existe, porque el U1 debería estar antes de el de la diagonal. Así que U1 no hay realmente. Este sería U2. Perdón, estoy mezclando todo. Este es U2, este es U3 y esto es U4. Entonces, U1 no hay y en el caso de los L, no habría L1 tampoco. Este sería L2. Transpuesta, este vector sería L3 transpuesta, este vector sería L4 transpuesta, y así, así lo va construyendo. Entonces, el L transpuesta lo encontramos con este sistema. Y el resto, el U, lo encontramos con este otro sistema. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo es que el paso 1 es mejor no involucrarlo o no construirlo mediante un ciclo por o mediante alguna repetición. El paso 1 mejor hay que hacerlo manual. De ahí, del paso 2 en adelante, sí lo podemos ir codificando porque es bastante claro la forma en la que va a ir aumentando el algoritmo. Primero consideramos un vector de tamaño 1, tanto para L como para U. De ahí, y también se resuelve para el término de la diagonal de U. Lo mismo cuando pasemos al paso 3, primero resolvemos para L, encontrando esos dos términos, luego resolvemos para U3 y para el elemento de la diagonal. De ahí resolvemos para L4, encontrando estos tres, luego resolvemos para U4 y el elemento de la diagonal. Y así en ese orden. Luego seguiría L5. Luego encontramos U5 y la diagonal, y el de la diagonal, y así vamos creciendo. Entonces, bueno, creo que al fin logré aterrizar la idea de la forma del algoritmo, pero bueno, como no creo que nos dé el chance de realizar una factorización LU con un ejemplo y luego ver el algoritmo, entonces lo que vamos a hacer es que el lunes, en la clase vamos a empezar viendo un ejemplo de desarrollo de factorización LU con este procedimiento. Y luego vamos a ver el algoritmo y lo vamos a. Y vamos, voy a tenerlo configurado en MATLAB ya el algoritmo, lo cual no es complicado porque ya viene en ese formato. Y lo vamos a ejecutar y vamos a comparar lo hecho manualmente con lo hecho en computadora. Y luego le vamos a poner unos ejemplos más grandes, como para que valga la pena tenerlo programado. Entonces, eso sería el plan de lunes, pero de momento
con haber llegado a esta parte, pues estamos bastante bien. Entonces, solamente voy a preguntar para fines de claridad si fui lo suficientemente claro en cómo se va construyendo el algoritmo. Obviamente, si hay algunas dudas, sea por el hecho de que faltan unos cuantos cálculos, tal vez no queda al 100% claro, pero por lo menos la idea, quiero saber si entendió bien. Ok. Perfecto. Sí, no me cabe duda que un ejemplo va a quedar aún más claro, pero por lo menos la idea quería que se viese. Bueno, entonces, aquí quedamos por hoy. Quedamos pendientes entonces mañana. Vamos a ponernos de acuerdo por el grupo exactamente la hora, si a las 2 o a las 3, para que nos reunamos un rato y me pregunten cualquier tipo de dudas que tengan. Y si les puedo traer algo listo, como para práctica o algo, se los tengo de una vez. Ok. Ahí nos ponemos de acuerdo. Por lo demás, tengan feliz tarde. Todo gracias.